Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Curgadas. Esta semana os traemos lo último en belleza y en moda, que ya sabéis que es lo nuestro. Así que si os parece, vamos a entrar de lleno en esa moda, esa belleza que os comentaba. Carolina, ¿qué te parece si comenzamos hablando de nosotras? Ah, pues me parece perfecto, Teresa. Buenas noches. Buenas noches. Claro que sí, nosotras lo valemos, ¿no? Y además vosotros, si queréis opinar sobre nuestro estilismo, también lo podéis hacer en Twitter a través del hashtag Curgadas, como siempre. Ay, Carolina, ¿por qué crees que en esta ocasión Jesús Larrode, nuestro estilista, ha elegido estos looks? Oye, llevamos esta flecos, ¿eh? Claro, es que están muy de moda. Yo los he visto en muchos escaparates, Teresa. Y respecto a estos estilismos, yo creo que las tonalidades son ahora pues muy de otoño, ¿no? Y por eso, porque el domingo ya termina el verano. Y es lo que toca. Pero bueno, lo mejor de todo es que semana a semana nosotras seguimos viendo la última. Así claro. Que Felipe, sin más dilación, dentro vídeo. Esta semana en Guapatú vamos a darles un toque salvaje a nuestras chicas usando camel y colores tierra. Vamos a verlo. Empezamos con Teresa. Para ello hemos combinado una falda de estilo navajo con flecos en color camel y un crop top de punto en contraste beige y negro. Para el calzado hemos optado por estos botines en gris y camel que combinan con el estilo de la falda. En el maquillaje usamos eyeliner negro difuminado. Hemos marcado el pómulo con colores de marrón y rosado y maquillado los labios en tonos tierra. En esta ocasión ondulamos el cabello para aportar un toque más desenfadado al conjunto. Lo hemos realizado con la plancha, abriendo las ondas y luego removiéndolas. Para Carolina elegimos este chaleco que combina con la falda de Teresa. Este top con motivos animales en tonos tierra y este pitillo negro encerado que estiliza su figura. Para seguir con el estilo salvaje hemos elegido estos estiletos con estampado de serpiente en varios colores. Con el maquillaje hemos optado por una sombra en dorados que completamos delineando la parte de abajo con un tono frambuesa. Al darle protagonismo a los ojos, los labios los maquillamos solo con brillo. Para acabar, hemos decidido dejar su cabello rizado suelto, marcando el rizo con un producto específico y aportando volumen con las manos y la cara. Da gusto ver a Jesús como maquilla, ¿no? Sí, la verdad es que hace sencillo lo que es complicado, Carolina. De hecho, ir bien maquillada es fundamental para lograr una buena imagen. Lo hemos dicho muchas veces. Mira, el otro
estuve con Núñez Estilistas y me contaron un maquillaje de alta definición de lo más interesante. De alta definición, suena muy bien, Teresa. Pues pero no tengo ni idea de lo que pues vas a ver los resultados porque son impresionantes. Es el maquillaje con aerógrafo. Pues vamos a verlos, claro que sí. Por favor, Felipe. Hoy nos hemos acercado hasta el Salón de Belleza y Peluquería Núñez en la calle Alvareda número 7 para que nos cuenten un maquillaje innovador que logra unos resultados espectaculares. Es el maquillaje con aerógrafo. Si queréis saber cuáles son los secretos de esta técnica de alta definición, venid conmigo. Ya estamos con Paz Núñez, de Núñez Estilistas. ¿Qué tal, Paz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esa técnica de la que hablábamos, del aerógrafo? Pues es una técnica que sacaron a raíz de las televisiones de alta definición, pues es el maquillaje de la alta definición. Es una técnica que se aplica con aerógrafo y claro, no se ve ninguna imperfección en la aplicación de maquillaje, de sombras, de coloretes. ¿Qué pasos hay que seguir con esta técnica? ¿Los mismos que con el maquillaje habitual? Sí, los mismos, exactamente los mismos que con el maquillaje habitual, solo que aparte de que es mucho más rápida la aplicación, queda completamente uniforme el maquillaje. Después de aplicar esa base que dices con silicona, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, aplicamos la base de maquillaje, a continuación el colorete y las sombras. Las sombras, la base de sombras, si queremos claritas, y podemos hacer todas las formas de maquillaje que queramos. Pero las sombras, el colorete, todo con aerógrafo. Todo con aerógrafo. Me decías que la duración es mayor, pero por ejemplo, sí que comentabas antes que si en el caso de que alguna clienta no quede satisfecha, pues porque le parece que el color es muy suave, ¿se le puede volver a aplicar encima de la aerógrafo? Sí, se puede volver a aplicar sin ningún problema. La duración del maquillaje es de 24 a 48 horas, sin correcciones, sin brillos y sin... ¿Y el tiempo que tardas en aplicarla? Pues entre 20 minutos a media hora. O sea que es muchísimo menor, muchísimo más rápido.
Una cosa más, ¿para quién está destinado este maquillaje? Es decir, ¿cualquier persona para ir a trabajar se lo puede aplicar o a lo mejor es más para novias o citas importantes? No, no, para todo el mundo que se lo quiera aplicar. Da igual que te lo quieras aplicar por la mañana para ir a trabajar, como para ir a una fiesta, a una boda, a novias, a novios. Entonces, claro, se lo puedes aplicar a un chico que tenga alguna imperfección o que tenga el color no muy bonito de piel, se le aplica un poquito, no se nota que va maquillado, pero sí que quita eso que a lo mejor no te gusta que salga en las fotos. Paz, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por venir. Y a vosotras, pues ya sabéis, si queréis comprobar los resultados de esta técnica de alta definición, solo tenéis que pasaros por Estilista Sin Núñez, donde os aconsejarán encantadas. Teresa, me he quedado de piedra. ¡Qué reportaje tan bueno! Te lo he dicho, que los resultados son estupendos, pero bueno, el mérito es de las estilistas, hay que decirlo. Es que en Zaragoza se hacen cosas muy punteras, Carolina. Claro que sí, y por eso nosotras en parte estamos aquí, para darlo a conocer, sobre todo si tiene que ver con la estética y la moda. De hecho, hace 2 semanas, acuérdate que estrenamos una nueva sección, Made in Aquí, para dar a conocer la labor de los diseñadores aragoneses, zaragozanos. En este caso le toca el turno a una zaragozana. Sí, se llama Teresa Terren y fue nuestra compañera Solans Buffy la que tuvo la oportunidad de hablar con ella a largo y tendido. Bueno, pues precisamente hablando de hablar, no se hable más. Bueno, Teresa, muchas gracias por habernos recibido en tu espacio de trabajo. Gracias a vosotros por haber contado conmigo en esta ocasión. Muy bien, 15 años que ya se va en el mundo de la moda y hablamos de diseños pensados exclusivamente para el hombre. ¿Qué tipo de productos ofreces a los caballeros en este caso y por qué los has elegido como público objetivo? Pues a ver, es un mercado que yo veía que estaba ahí un poco abandonado y decidí un poco meterme en este nuevo mercado. Vemos aquí en la mesa de trabajo diversos bocetos, patrones, lo que luego serán tus diseños. Cuéntanos, cuando comenzás a diseñar, ¿qué tipo de características atribuís a los hombres que luego van a vestir, ¿no?, tus prendas? Pues a ver, tiene que ser alguien
que le guste los detalles, que busque algo diferente, que no sea lo que ve normalmente en el mercado, y que valore un poco pues el tejido y sobre todo de los detalles. Y bueno, también vendo en alguna tienda en Madrid, en Pamplona, Tudela, lo que es la zona de Cataluña también, sobre todo en Tarragona, pero siempre que sea algo que busquen algo diferente. Aquí vemos algunos de los diseños que formaron parte de una de tus últimas colecciones. Cuéntanos en este caso qué podemos ver. Pues esta es una colección que hice para la última edición del Fashion Show de Periferias. Y me basé un poco en una policromía de colores. O sea, blanco y negro. Quise transmitir un poco de misterio, un poco de intriga, y me basé pues en pantalones largos de tiro, muy grandes, todo muy 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 largo de mangas, muy largo de tiros. Bueno, y antes de despedirnos, Teresa, cuéntanos cuáles son tus próximos retos, en qué estás trabajando ahora. Pues próximamente empezaré la colección de verano de 2015-2016 y quiero aportar un poco de color y un poco de dinamismo. Seguiré con los pantalones porque es muy, muy combinable con la camisa. Y seguiré con alguna chaquetita, sí, también. Perfecto. Bueno, Teresa, muchas gracias por habernos recibido en tu taller. Muchas gracias a vosotros. Y volviendo al mundo de la imagen, Teresa, qué importante es una bonita sonrisa, ¿verdad? Importante, y yo creo que es fundamental, Carolina, y no solo es una cuestión genética, con unos simples cuidados y unas pautas, la imagen puede cambiar mucho. Pues para hablar precisamente de sonrisas bonitas y en general de salud bucodental, nos acompaña esta noche Ana Carmen Olite, de Clínica Dental Jiménez Olite. ¿Qué tal, Ana Carmen? Buenas noches. Muy bien. ¿Y vosotras? Muy bien. Muy bien. La primera pregunta es, como ha dicho Teresa, ¿es solo cuestión de genética el tener una bonita sonrisa o entran otros factores, intervienen otros factores? Por supuesto que no. Lo que se hereda con la genética son el tamaño de los maxilares, el maxilar de la mandíbula, el tamaño de los dientes, falta de piezas. Cuando hay agenesias, eso se hereda. Pero otras cosas ya no se tengan. El tener una bonita sonrisa pues depende de cómo tengas la
suerte de tener colocada el hueso en tu boca, de cómo vayan esos dientes, de su tamaño, y sí que se puede cuidar, por supuesto que se puede cuidar. Si hay caries y se estropean los dientes, se pierde el espacio, pues mantener esos dientes sanos se mantiene toda la sonrisa y la boca correcta. ¿Le prestamos a Ana Carmen suficiente atención a la salud bucodental? Todavía no, pero se va prestando cada vez más atención. Las personas van a revisarse, y no solamente por ver que su boca esté bonita, sino que esté sana. Se nota cuando una boca no está sana, una encía que no está rosa y brille no es un, y que sangre no es una buena encía. La boca huele mal cuando no está bien cuidada. Hay un montón de factores que nos determinan que esté saludable o no saludable. Pero en este aspecto prima más esa salud bucodental o la estética. Va unida. A veces buscan la estética y les transmite el mensaje de lo otro y lo pueden llevar junto. Otras veces se busca solo la estética y no importa lo demás. Hay personas que llevan lo que se ve muy bonito y el resto está hecho un desastre. Eso lo vemos también. Insistiendo en la estética, Ana Carmen, ¿qué tratamientos son los más demandados hoy en día? Pues todas las personas quieren tener los dientes blancos, estén ordenados, no ordenados, feos, bonitos, quieren que estén blancos. Los que no los tienen bien ordenados quieren ponerse algo para que se ordenen bien. Y claro, si luego además de todo eso no quedan conforme ellos quieren, pues se pueden poner carillas, fundas, cosas ya de prótesis, aditamentos que no son del cuerpo, pero que quedan bien puestos en la boca. Y hablando de tratamientos de blanqueamiento, Ana Carmen, ¿son agresivos? ¿Es algo muy suave? ¿Cómo se...? ¿En qué consiste? Es que hay varios tipos de blanqueamiento. Primero hay que saber que los dientes se tiñen por el tabaco, se tiñen por el café, se tiñen por la Coca-Cola. Hay muchas cosas que se tiñen, porque hay personas que se ponen, te piden blanquear esos dientes, pero luego no cuidan de que no se oscurezcan. Lo que me preguntas es si es agresivo o no. Hay pastas dentales en el supermercado y en la farmacia que blanquean los dientes, que llevan un producto que se llama peróxido de carbamida, que los deja más blancos. Eso es lo más simple. Luego hay blanqueamientos en las consultas, con mucho tipo de productos, incluso con aparatos de láser. Y luego cosas que se puede llevar uno a su casa, que ya se le explica cómo utilizarlas y que lo pueden hacer en casa. Da mucha sensibilidad a veces y son agresivos los blanqueamientos, por eso tienen que estar controlados. Ana Carmen, hemos pasado un poco de esos antiguos brackets, ¿no? Que parece que antes, sobre todo los niños, yo recuerdo que iban con
esas fundas dentales que son casi casi transparentes. Yo no sé si esto muestra, es prueba de que la estética cobra cada vez mayor protagonismo en el ámbito de la salud bucodental. Sí, eso es lo que quieren poner sobre todo las personas que, pues, que se dedican a la imagen y a esto. No quieren para nada llevar para que se en su boca, aunque sean blancos. Entonces, esto nuevo sí que está teniendo mucho éxito, pero aún y todo tardará en sustituir los braques. ¿Y son igual de eficaces? Pues no lo conozco tanto, pero lo que voy viendo parece que sí. Hay que verlo a largo plazo, porque las cosas, eso acaba de empezar, no lleva mucho tiempo y hay que verlo dentro de unos años a ver qué pasa. Pero yo los resultados que he visto son muy buenos. ¿Durante todo el día se tiene que poner? Sí, dependerá menos mejor para comer, todo, menos para fundamentalmente comer. Todo el día, se quitan para comer, sí, día y noche. Y hay que ponerse mucha cantidad de aparatos, de estos se van conforme se mueve el diente, que tienes que ponerte uno nuevo. Para terminar el tratamiento son muchísimos aparatos. Es bastante más caro que los braques, pero sí que se fija. La persona que lo puede pagar, pues... Desde luego, ¿no? Que habrá gente que prefiera o que pueda pagarlo antes, claro, que cuidar de luz estética, ¿no? Desde lo que hablábamos. Sí. A mí me llama mucho la atención en la Carmen los brillantitos que llevan algunas personas como tú. Ahí está, brillantito. Sí. Bueno, pues eso es inofensivo. Sí, no, está pegado totalmente en el diente, pero no hay ni que desgastarlo ni nada. Se pone con unos adhesivos y se te queda ahí pegado. El problema es que no sé si porque no se pega bien o porque se despega mucho, pero yo lo llevo hace 10 años y a mí no se me ha despegado. Queda bonito. Queda bonito. Y cepillarte y todo igual. Todo normal, todo. Tienes que hacer todo normal, comer. ¿Esto lo tiene que poner un profesional? ¿O? Lo ponen, yo lo he visto que lo han puesto en peluquerías, lo han puesto en lugares de estética, entonces a lo mejor no tienen los materiales adecuados, pero con el material adecuado no se despega. Ana Carmen, y pasando a otro sector de la población, ¿qué soluciones hay para los problemas dentales más relacionados con el envejecimiento? Los mismos, las mismas soluciones que para el resto de la población. El problema es que los ancianos tienen un tipo de patología particular. Sus dientes van disminuyendo de tamaño por el desgaste del uso. Cambian de color. Hay una serie de cosas que hay que tratar. El tipo de caries que tienen son en lugares diferentes a las personas normales. Pero la forma de tratarlas es exactamente igual. Son pacientes muy agradecidos. Sí que cambian mucho sus sonrisas a una persona que quiere quitarle muchas piezas que están deterioradas y le pones un buen aparato o unos buenos implantes. Cambian un montón.
que realmente le dan mucho valor. ¿Y en qué casos entonces se recomendaría un implante? Una de las condiciones sin duda para el implante es que haya condiciones del hueso. El implante es un tornillo que metes en el hueso, sea anciano, sea joven, sea, si no hay condiciones en ese hueso, no se puede poner. Si las hay, se puede poner a todo tipo de edad. O sea, que la salud de las encías ahí tiene mucho que claro, ver, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Actualmente, ¿cómo se está innovando en el sector? Cuéntanos alguna técnica puntera. Pues las últimas cosas son para el diagnóstico, que es lo fundamental, diagnosticar bien para hacer bien las cosas, el diagnóstico por 3D, en tres dimensiones, que te da una visión del diente pues muy diferente a la que teníamos antes. Eso es de lo último que se está implantando en las clínicas. Luego también las lupas para magnificar y ver mejor, los microscopios, todo eso. Pasa que son cosas bastante caras, pero se van a ir diciendo poco a poco porque te ayudan mucho a hacer las cosas mejor. Hablábamos, Ana Carmen, de las personas mayores. ¿Qué hay de los niños? ¿Cuándo tienen que empezar a ir al dentista, a cuidarse la boca? ¿Qué tenemos que hacer los padres para inculcarles esos hábitos de higiene? Eso es ir hacia el futuro. Claro. Un niño tiene su boca ya terminada de evolucionar entre los 2 años y 2 años y medio. Pero ese niño no se deja mirar porque es un niño muy pequeño. Entonces, hasta que se dejan mirar, lo que hay que hacer es enseñarles a limpiar, que vayan viendo que el papá se limpia, cómo lo hace, que haga lo que pueda y que luego lo repase. Cuando ya tiene ese niño hasta los 6 años, esos dientes que han salido a los 2 o 2 y medio van a empezar a perderse alguno de los dientes. Para esa edad hay una campaña en Zaragoza hace años que la promociona la DGA, que es el PABIF, que está subvencionada la salud bucodental de piezas definitivas a los niños desde los 6 hasta los, antes era 16, ahora 14 años. Entonces, eso ha ayudado a que fueran muchos niños que no iban a ir a las consultas, pues ya van. ¿Qué se le puede hacer a un niño? Principalmente que aprenda a cepillarse, que aprenda a controlar cómo comer los dulces. Los dulces es mejor comerlos en casa al final de la comida y luego limpiarse los dientes. Las bebidas, tanto zumo que damos a los niños, muy edulcorados, eso no es bueno, hay que buscar otras. Y luego las mamás, una cosa muy interesante es que les den a los niños a comer cosas duras. Los niños comen cosas blandas, comen pan bimbo, comen yogures, comen... Para dar más rápido de comer a un niño se le da algo blando, no, eso no es bueno. Tienen que comer bocadillos de pan que tengan que tirar. Es todo interesante.
se lo coma, claro. Lo damos más rápido. Un niño con un bocadito lleva más tiempo a darle de comer. Es cierto. Y hay muchas cosas ahí, pero ¿por qué hay que revisar un niño? En cuanto se deja revisar, porque los niños llevan mucho tiempo chupete, a veces se chupan el dedo, otros niños ponen la lengua donde no deben. Entonces, todas esas cosas vistas y cogidas a tiempo ayudan mucho a la salud de la bucal de ese niño. Ana Carmen, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que te vayas sin que nos comentes, por favor, ese proyecto que tenéis entre manos en la clínica y que es el de atender a las personas con parálisis y problemas cerebrales. Sí, bueno, más que en la clínica, nosotros pertenecemos a una ONG que se llama Una Sonrisa para Centroamérica. Entonces, vamos hace 10 años a está yendo a la ONG a Guatemala, a un hospital que hay allí. Entonces, en ese hospital residen muchos niños paralíticos cerebrales, por eso estamos tan sensibilizados. Allí vamos, digamos que alquilamos, nos dejan el quirófano del hospital una semana. Nosotros pagamos a un anestesista y vamos anestesiando a los niños y limpiándoles el sarro. Sobre todo el niño paralítico cerebral no se puede, no le pueden cepillar, él no se puede cepillar. Entonces es fundamentalmente eso, le limpias bien todo esto y si hay alguna cosa para hacerle, se le hace, que es alguna empaste o alguna extracción. Entonces, este niño se le anestesia y está listo para un año. Llevamos haciéndolo y eso está disminuyendo. Desde el primer año que fuimos, vimos a 200 niños, este año, este verano, 30. O sea, esas bocas se mantienen muy bien. Luego las cuidadoras les limpian como pueden. Entonces, ¿qué pasa en Zaragoza? En Zaragoza, cuando hay una persona con un problema, le pueden anestesiar, pero en la seguridad social solo le pueden quitar una pieza si duele. Limpiar esa boca o mantener, hacer empastes y demás, no se puede hacer. Entonces, estamos tan sensibilizados con lo de Guatemala que decimos, si allí puede ser, ¿cómo aquí no es posible? Claro. Tenemos que localizar, a ver aquí qué persona del salud nos ayuda para conseguir el quirófano y a través de los dentistas y de los anestesistas ponemos en marcha esto. Bueno, pues a ver si se hace pronto realidad, ¿no? Ana Carmen, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a por habernos acompañado. Quédate aquí porque seguro vas a despedir el programa con nosotras. Carolina, ¿con qué nos despedimos hoy? Pues hoy nos despedimos con el rodaje del spot promocional Bésate por Zaragoza, que tiene relación con las próximas fiestas del Pilar y que ya veréis, es muy, muy interesante. Qué ganas de verlo, la verdad. Pero bueno, antes os vamos a hacer un repaso de los acontecimientos que va a haber esta semana y os recordamos que vayáis, que todavía estáis ahí, todavía tenéis tiempo para apuntaros a ese
esa pasarela baby hasta el 26 de septiembre. Y además arrancan las colecciones de fiesta y las colecciones nupciales de muchas firmas, así que si vais a ser futuras novias, futuras madrinas, incluso futuras invitadas, ya sabéis que tenéis que empezar a moveros ya. Ana Carmen, ahora sí, mirando aquí a la cámara. Adiós. You don't have to be. Bueno, pues vamos a rodar un spot que para animar a los zaragozanos a que el día 3 de octubre, el viernes, víspera del pregón, vengan a la plaza del Pilar a besarse por Zaragoza, ¿no? Y todo esto se funde con el cartel anunciador de este año de las fiestas del Besico, que es un poco la génesis de todo esto, ¿no? El concepto que ha creado el Departamento de Comunicación de Zaragoza Cultural acerca del beso como un elemento festivo y un elemento, pues eso, de bálsamo en tiempos de crisis, casi, no del amor. En un concepto de un beso muy amplio, puede ser un beso heterosexual, homosexual, tierno, sexual, amoroso, bésate con tu mascota, o sea, no queremos ser muy abiertos en ese sentido. La idea del beso precisamente es para justo el día antes de las fiestas dar esa imagen de ciudad abierta, de ciudad tolerante, de ciudad amigable con la gente fuera. Y la idea es crear un evento el día 3, por eso animo a los zaragozanos, por eso es un beso por Zaragoza, para que la imagen de los informativos sea eso. Mañana empiezan las fiestas del Pilar, los zaragozanos hoy se besan por su ciudad.